ciegos o personas que ven? Sería la pregunta que nace en el corazón frente a esta palabra del Señor. Porque es una palabra que desvela lo que de verdad está en la luz y lo que de verdad está en tinieblas. La noche es noche, pero no para todos la noche es igual. Hay los que están en la noche sin recursos, sin nada. Hay los que están en la noche, pero tienen su linterna, su lámpara. El ciego es el que de verdad antes no veía. Pasa por una experiencia de renacer. El gesto que hace Jesús es el gesto de meterle barro sobre los ojos. Y es el gesto que recuerda la creación. Dios que crea a Adán y Dios que crea a Eva. Y manda el ciego a lavarse en la piscina de Siloé, diciendo Juan en el Evangelio que quiere decir enviado. En realidad no quiere decir enviado. Tiene una palabra parecida, la palabra enviado. Y Juan utiliza esto parecido a la palabra Siloé para decir que hay que bañarse en la piscina, en el lugar del enviado. Bañarse en el lugar del enviado. Es Jesús el enviado, el que salva, el que rinde capaz de ver. El ciego, lo dice el texto, vivía de limosna, vivía no en manera proactiva, no tenía los instrumentos para poder tener una vida digna. Vivía la dependencia de lo que sobraba y le daban los demás. Vivía de caridad. Después de esta vida, de vivir de manera pasiva, vemos que después de este camino aprende paulatinamente a encontrar su sí mismo, a encontrar gracias a Dios, a encontrar su corazón, a encontrar lo más profundo de la humanidad. Empieza a tener dignidad, se hace capaz de discutir con gente que de profesión discutía, eran estudiosos, eran catedráticos, enseñaban, y él se hace capaz de discutir a la par con ellos, hasta se permite un sarcasmo que les molesta a ellos. Interesante la actitud de los padres que cuidan otras cosas que no son tan importantes a la luz de Dios. ¿Cómo decir que estos padres todavía se dejaban trabar, se dejaban parar porque no tenían el coraje de recuperar ellos mismos una dignidad? La familia en este sentido tendría que ser un instrumento de gracia y de salvación. Se vuelve en la historia de este ciego un instrumento que lo frena, un instrumento que lo para, que no quiere arriesgarse. Indudablemente, en la vida, saber estar de una manera en la cual se quiere ver y ver en lo profundo, lleva a arriesgarse. Saber dar luz, acoger la luz de Cristo, es cambiar la actitud de estar en la vida. Y todavía esta familia no lo está ayudando. Pero ya él está en el camino, ya él ha encontrado el rumbo, y entonces se hace capaz de dialogar, de defender, y al final está en camino a búsqueda del que lo sanó. Y cuando lo encuentra, pide que lo ayude a vivir de esta fe. Lindo este camino. Comenta un biblista, un profesor, al respecto de este evangelio, que recordando unas palabras de San Agustín en el sermón 136, cuánto ciegamento, cuántos ciegos hay en el mundo, cuánto ciegamento. Mataron a la luz, pero la luz desde la cruz iluminó a los ciegos. Es esta luz que viene de Cristo que ilumina a los ciegos. Sigue este biblista, no siempre queremos ver cómo están las cosas. Puede que a veces tengamos miedo de cargarle la fatiga, el peso. Puede ser porque soñamos que la realidad cambie de por sí. Llegamos a entender que es una relación que se desgasta solo cuando es demasiado tarde.
proprio perché non abbiamo querido ver lo che stava succedendo. Cerramos los ojos delante de las injusticias, de las situaciones dramáticas de nuestro tiempo, porque en este modo no nos sentimos responsables. No vemos más que la apariencia y nuestra mirada prefiere parar a la superficialidad de las cosas. Cristo rompe esta actitud. Cristo se vuelve la luz que te es dada y entregada, porque en los desafíos de la noche tú puedas estar con una renovada dignidad humana, con una fortaleza espiritual que se alimenta de esta luz. Lo dice Jesús en el comienzo del Evangelio que escuchamos, que es la luz del mundo, que esta luz empieza a vencer y vence las tinieblas. Dejemos que esta luz nos ilumine, nos ayude. En esta temporada estamos llamados a dejarnos iluminar por este Señor. Se nos pide vivir un sentimiento de responsabilidad para con nosotros y para con los demás. Responsabilidad para con nosotros porque tenemos que cuidar de nuestra vida. La vida es un don y hay que hacerla ser de verdad una bendición en nuestra vida. Y si somos capaces de hacerla ser una bendición en nuestra vida, asumiendo una misión, un estilo que Jesús nos consigna, esto nos ayudará a caminar y a encontrar el rumbo del camino de la vida. Y si alguien dice, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, esté consciente que lo que hace en su vida lo cargan siempre los demás. Uno que vive de borracho, el problema no es solo suyo. Es de lo que lo acerca, es de lo que están en la vida, es de su familia, es del barrio, es de la ciudad. También porque no solo lo tienen que cargar cuando está mal, no solo tienen que hacerse cargo de lo que implica las deudas que él procura. Es también algo que necesitará de servicios médicos que son a cargo de los demás. Entonces, no es que lo que vivimos y pensamos toque solo nuestra vida. Siempre toca la de los demás. Y seamos conscientes, porque en esta situación que estamos viviendo, por las limitaciones que la sociedad, el Estado nos pide asumir para frenar la pandemia del coronavirus, antes que se vuelva un problema sanitario insostenible y de muerte para muchas personas, se nos pide una responsabilidad para con nosotros y para con los demás. Esto es una responsabilidad que nace propio porque no vivimos aislados y solos. Lo que hacemos siempre tiene un reflejo en la vida de otros. Y entonces somos llamados a ser responsables, solidariamente responsables. Porque solo en el esfuerzo responsable de cada uno podremos construir una sociedad y una oportunidad distinta para todos. Aprovechamos este día en que estamos llamados a una cuarentena para poder retomar este Evangelio y dejar que nos ilumine. Estamos en el Evangelio de Juan, al capítulo 9. Podemos leerlo una, dos, tres veces y meditarlo, rezarlo, pensarlo delante del Señor. Y por cierto, un último detalle. No pensemos que esta pandemia que está afectando el mundo sea un castigo de Dios. Dios no está para eso. Por lo menos el Dios de Jesucristo. Pero escuchamos al comienzo de este Evangelio. ¿Quién ha pecado para que él haya nacido ciego? Él o sus padres. Y Jesús no acepta responder a esto. Es una pregunta tonta. Es una pregunta que nace de un corazón que es ciego. Jesús responderá, ni él ni sus padres. Esto, en esta ceguera, en esta historia de sufrimiento, se manifestará la misericordia y la grandeza de Dios. Y esto es lo que estamos viendo en muchos lados del mundo. En este momento de sufrimiento y de pena se están manifestando otras cosas que probablemente habíamos olvidado. Que de verdad, en este momento de sufrimiento, de fatiga, de esfuerzo, y para alguien también de sufrimiento y de dolor, el Señor nos ayude a meter su luz y haga así que puedan nacer otros valores,
otra experiencia, otra dignidad.